todos por haber venido a esta ceremonia del fallecimiento de Miper Armengol. Y nada, que muchas gracias a todos por dedicar vuestro tiempo a esta ceremonia tan bonita. Y nada, quería ahora decir unas palabras para Miper. Sí, ha sido siempre, será el mejor pez que he tenido y el único. Vamos a enseñar el cuerpo, un momento. La última despedida. Descansa en paz, Armengol. Bueno, nada, sí, que yo lo quería mucho, que le cuidaba cada día, le cambiaba el agua, le daba de comer. ¡Ah, sí! No. Quitado de esta última semana, que he estado un poco así, poco pendiente, y siempre decía lo de mañana por la mañana le haré de comer, y siempre con las citas se me olvidaba. En parte me siento algo culpable, pero lo que no busco es que la gente me trate mal por ese motivo. ¡Asesino! Ahora vamos a enterrar el cuerpo. Pero písalo. Con un par de piedras. ¿Han de venir aquí 2 meses o me abro como sí, esta? Sí, sí, sí. Una vez al mes, cada 16, tendremos a dar de fuera. Muy mal, yo tiré por el váter. Todo el mundo nos tira por el váter, tío. Porque van al mar otra vez. El tío de la depurada está hasta el coño de coger peces. Hombre, me tío de coger peces, que mierdas así de grandes. También las habrá, ¿eh? Bueno, ahora... Pues imagínate, lo nunca me lo había pensado. Cuando vas de cabecilla ahí. Naida. Ay, ya no me. El pésame. No, yo voy a pasar. Venga, por onda. Te acompaño en el sentimiento, por onda. Asesino. Todos lo queríamos mucho. Armengol. Sobre todo el que le daba de comer. ¿Nadie más? Qué malo, tío. No, ya no hay ni idea. Acto ceremonioso. Este es el ritual que quiero dedicarle a mi querido pez, Armengol. Para que su espíritu descanse vuele en paz. Libre y vaya al mar de nuevo. Pues dame un para. No. Como los americanos que pegan tiros, pues. Armengol. Allá va por tú. Vale. Aquí encima. Sí, en la piedra. Es un funeral, pero aplaudimos. Ya que no lo había bajo mirando.